Totalmente. Lo único que necesitamos lo es único amor. Que necesitamos es amor, amor, humor, que es más o menos lo mismo. Abrazos, tirarle buena energía a todo el mundo, ¿verdad, Cholo? Es eso. Y además, esta canción de los Beatles, ¿sí? Un amigo decía, ¡Ole, lindo! ¡Ole, lindo! Lobison Unit, decía Lobison en esa parte, ¿viste? Es muy a lo coco, a lo coco Chahue. Es un lobisón. Monte, ¿pero usted se enamoró muchas veces en su vida o es hombre de un solo amor? No, no, yo soy muy enamoradizo. Ahora no, pero en mis épocas mozas. ¿Mozas? Sí. Era muy enamoradizo. Muy enamorado, ¿viste? Todo me... Sentí amor, pero siento amor no solo por la pareja, sí, sino por todo, por los niños, por los grandes, por los adultos, por el país, por una las camiseta cosas, de fútbol, por la vida, por todo. Eso no. es lo que a mí me... Qué lindo. Es el alimento amoroso de mi alma. ¿Verdad? Ay, Monte, qué lindo, Monte, qué lindo. ¿Y usted cree que ya conoció el amor de su vida o está...? Ay, no, Monte, ay, se quebró. No. Ay, no. Ay, no, Monte. Está dando algo, así ay, como... Ay, no, no sí, llore, sí. Monte. Espero no tener que ir a la emergencia. Bueno, espero no tener que ir. Bueno, estoy aprendiendo primero eso. Y ¿qué me preguntaba, perdón? No, si usted cree que ya conoció el amor de su vida o está abierto a conocer al gran amor de su vida. Estoy abierto. ¿Pero habrá un gran amor de la vida? Sí, yo creo que hay un solo gran amor de la ¿serio? Vida. Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Solo uno? Solo uno. Y solo el resto uno. Son amores, pero hay un amor que es el amor de tu vida por escándalo. Sí. ¿Y usted? Por escándalo, qué Lucía, fuerte. Lucía, ¿usted lo encontró, ese amor de su vida? Yo estoy esperando que la vida me sorprenda, Monte. ¿Quién sabe? ¡Hop! ¡Opa! ¡Sorpresa! Bueno. Una declaración ahí. Bueno, vamos a la buena noticia, señores, porque hay buena noticia siempre. Mirá, Álvaro Delgado dijo, con las vacunas empezó el proceso del fin de la pandemia en Uruguay. Wow. ¡Qué bien! ¡Bien ahí, que sí Delgado! Que sí sea, Monte. Les comenté que me voy a tatuar a Delgado yo. ¿En serio? ¿En el cuerpo? ¿Sabías? ¿Pero por qué a Delgado? Porque lo admiro todo lo que dice. Me lo voy a tatuar acá. Entonces, cuando me levanto así, las chicas me van a decir, qué Delgado. Está muy bien. Ya lo había hecho, qué poca memoria que tiene. Personas de entre 55 y 59 años podrán agendarse a partir de hoy para vacunarse. Muy bien. Coco, teléfono. Coco, ya podés agendarte. 55 a 59. Estás adentro, Coco. Qué bueno. Bueno, Bolsonaro, ¿lo vieron ayer? Impresionante. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo ahora? Vieron que en Brasil está la pandemia no, es tremenda. Horrible. Muere una persona cada 55 segundos. ¿Qué? Cada 55 segundos. Está tremendo. Y le preguntaron, ¿se qué? Y dijo, basta de quejas y lloriqueo. Dice, vamos a no llorar más. ¿Cuánto tiempo más te vas a quedar en tu casa y cerrarás todo? Nadie puede soportarlo más, dijo el mandatario. Bueno, está perfecto. Y después los CTI estaban todos inundados, colapsaron, entonces tenían que elegir a quién atender. No, ¿y saben lo que dijo? ¿Qué dijo? Dijo, la salud siempre tuvo problemas. Oh, no, la salud siempre tuvo problemas. Tatita. Impresionante, ¿eh? Dios. ¿Viste cómo esa gente que te dice, problema tenemos todo? Bueno, qué orgulloso que... Muy bien, Cholo, eso. Qué orgulloso de ser uruguayo que estamos. Bien, Cholo. Ahí está, Uruguay nomás, señores. Mira este que sobrevivió otra tragedia después de Chapecoense. El muchacho este que decíamos. Qué increíble. Edwin Tumiri. Fue una de las 6 personas que no perdieron la vida en la tragedia de Chapecoense en el 2016. En la que murieron 71 personas al estrellarse un avión. Este martes volvió a salvarse milagrosamente. Solo sufrió una herida en la rodilla en un accidente de colectivo en la localidad de no sé cuánto. Murieron 21 personas y él zafó de nuevo. Qué increíble. Es tremendo, ¿no? La muerte como tan cerca. No. Está lindo para ir al aeropuerto y te lo encontrás ahí, a Edwin. Hola, Edwin. Escuché, ese muchacho es la caída. No. Te lo encontrás a Edwin ahí y le decís, Edwin, ¿qué número de, para dónde vas? ¿Qué vuelo tenés? 28642A. El mismo que el mío, mirá vos. Ahí ya llamás a tu familia a despedirte. Bueno, no. ¡Ay, Monte! Fue un gusto conocerlo. ¡Qué horrible! No. Miren, la plata está bajo la mesita de luz y eso. No. ¿Te acordás que te dije?
está Edwin. Claro. Y imagínate, te subís al avión y va, no subís, está Edwin solo, de todos los otros pasajeros. No, no. Ahí es Edwin solito. No, pero yo subo y me le siento la falda. Claro. Dice que subió al avión y el piloto le dijo, maneja vos, yo me quedo. No, pero yo me siento en la falda. ¿Eh? No va a pasar nada, seguro. No, claro. Me quedo contigo. Pero vas allá. No, me quedo. No, Edwin, voy contigo. Te abrazo. No, es impresionante, ¿no? Como... Bueno, fuerte multa por el canto de un gallo, señores. Eso es maravilloso. Sí, lo multaron. Canta un ratito nomás, justificó el dueño. Vicente Castellucci, vecino de la localidad bonaerense de Coronel Pringles, mirá vos Pringles, no sabía que había, pensé que eran las papas fritas, recibió una multa de 40.000 argentinos, que son 19.200 pesos uruguayos, la multita, ¿no? Pajarito. Debido al canto de su gallo. Y le dijeron al tipo, ¿por qué no controla el gallo? No puede controlarlo, y él le dijo, ¿qué quiere que haga? No vengas a cacarear acá. Y en el gallo de Sonsol. Bueno, le mandaron un comunicado. Se lo intima a evitar molestias tapando al animal por las noches y dejándolo en una habitación oscura. Le pones un pasamontaña. Qué horrible. Es una tortura. Un torturador, el gallo. Encapuchado. Al campo. Al dueño del gallo con esa multa lo desplumaron. Muy bueno. Además, muy bueno. Qué tremendo. Escuchame, el gallo, mirá, era el remate que tenía justo. ¡Ay, no! No, mentira, mentira. Ay, me muero. Mentira. Además, si pasa eso, es muy bienvenido. Que claro, vos le pones y lo tapás al gallo, lo pones en un local oscuro. Pobrecito. Pero imagínate que el gallo tiene el reloj. Te caga porque dice, pa, son las 5, tengo que cantar. Sí, sí. Raro, cantaba el gallo. Un pato era como un pato. Mañana practico gallo. Mañana practico. El gallo canta a la mañana y tiene un canto hermoso, dijo el dueño. Déjenlo tranquilo. Junto todos los días, 4 o 5 huevos, tengo que comer eso. Además, me corre por el patio y me hace matar de risa. Pero el gallo pone los huevos, Monte. Está raro. Bueno, es un gallo raro, ¿no? Es raro. No, bueno, pero es el que hace a la gallina que los ponga los huevos. Ah, sino... complementa la felicidad. Claro. Así que gracioso el gallo, se le cuenta chistes, yo qué sé. Eso. ¿Sabés que yo tuve un gallo así? ¿Ah, sí? Que molestaba mucho a los vecinos. Claro. ¿Cantaba? Entonces, claro, empezaba a las 4:30, 5. ¿Cantaba o los corría? ¿Eh? ¿Cómo hacía? ¿Cantaba o los corría? Hacía... Eso es una gallina, Monte. No. Tiene un problema de identidad el gallo. El gallo... No, en serio, capaz que el gallo capaz que está dudando de su sexualidad, chiquitín. No seas malo. ¿Eh? Cada uno canta como quiere, claro. ¿no? ¿Y cómo canta el gallo? A ver ustedes que saben de gallo. A ver. Cántenme gallo. ¡Cocorocó! Muy bien. No, eso es una gallina. No, es cocorocó. Claro. Nunca hizo el gallo cuando hacías en jardinera. Cocorocó. Pero es cocorocó, ¿no? Aquí, kirguí, es. A ver, Cata. Claro. Es que allá en Florida esa tenía. Es la gallina, no el gallo. Claro. ¿Se acuerdan cuando acá en todas las casas había gallinas? Rodrigo, ¿puedes googlear canto un gallo, por favor, y ponerlo? La gallina es cocorocó. Era como decía yo, chico. A ver, Facu, Edu, ustedes, Pablito, digan, ¿cómo canta un gallo? No. Kikiriki, cococó, gurú, ¿te acuerdas? Pará que me están llamando de esta boca mía que hoy van a tratar el tema. ¿Es kikiriki o cocorocó? Aparece Victoria. Hoy tenemos un tema crucial. El gallo. ¿Kikiriki o cocorocó? El gallo kikiriki. Bueno, sigamos. Yo tenía un gallo y tuve que buscar una solución porque los vecinos me tenían locos. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hizo? No, lo empecé a llevar conmigo al gallo. Ajá. Todas las noches salí conmigo para los boliches, tomábamos con Malcacín hasta las 4 o las 5 de la mañana. Al otro día el gallo dormía hasta las 12, la 1 conmigo. Claro. Dormíamos abrazados, es más, se levantaba así, hacía coca, la resaca, no podía más. Incluso me dijo el gallo una vez, vos no compres más el whisky ese paraguayo que me está matando. Sí. Salta solución. Y después...
Y después, bueno, nada, eso. No, no molestó más el gallo. No molestó más. Claro, lo que pasa es que después... ¿Se separaron en algún momento? No, o algo, ¿qué no? pasó? Después era tanto lo que salíamos, hasta tan tarde, claro, que dormía hasta las 4, hasta las 3 y media, y ahí jodían la siesta los vecinos. Ah, empezaban, ¿no? Claro, claro, claro. Y después lo cambié por un pato. En Estados Unidos arrestan a cuidador acusado de chupar dedos de los pies de un paciente. ¡Qué asquerosidad! Maravilla, maravilla, me encanta. ¡Qué horrible! Si no se cortaba toda la lengua... ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! Franz Eddie Beldorening. ¿Te acordás del Franz? Sí, sí, claro. Fuimos a tocar al cumpleaños del 15 de la hija. ¡No! De 23, enfrenta un cargo de agresión contra un adulto de 65 años. Tampoco es una agresión. ¡Ay, cómo no va a ser una agresión! Pero, ¿cómo? Delito, que te chupen los pies sin permiso. Un delito, claro. Un delito en tercer grado. Ay. Según el expediente judicial de la Corte Papá de Florida, no sé cuánto. También. Era un enfermero de la planta, el tipo. Vamos a decir la verdad. Gracias, Pablo. No, y hay una cosa también. Se escandalizan ustedes. Ay, ay, pero sí. ¿Quién no se chupó un meñique? No, o un dedo gordo a los 18 años. No, vamos, no, vamos. Los pies son feos, no, además. No, 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 no. ¿Nadie no, lo hizo? Sí, los míos, pero todos los pies son feos. No, sí, cuando no, son bebitos, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Pero no puedes comparar. No puedes comparar. Ah, sí, bebitos sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el mismo pie? La ¿es el mismo cristiano? Un bebé. Mirá, esta, calzo 40, Coco Echagüe. Anda a chupar esos pies. No, es un montón. Cuestión de... Es un montón. ¿Saben qué? El tipo declaró que se trata de una terapia alternativa por la cual cura la zona afectada. Bueno. Es cada vez peor esto. No, ahí cambia, si es como algo... Claro, terapia. Es terapéutico, por donde te pasa te cura. Yo me voy a dedicar a eso. ¿Sí? Capaz no, que, no. Yo me voy a dedicar. Capaz que el hombre... ¿Ciática? Sí, tú. Capaz que el hombre antes era chupamedia. Claro. Después lo ascendieron. No, imagínate que te dedicas a eso y empiezas así, la señora la ciática, cómo no, pase... Ay, a mí me duele el codo, a mí la rodilla, yo tengo hemorroides. Monte juicio, por favor, se lo pido. Yo tengo hemorroides. No, estoy de licencia, estoy de licencia. Señoras y señores, les voy a decir un chivo. Mañana en la Casa Cultural Mi Morena, que está buenísima, recién inaugurada, Diego Berardi, Pablo y Marcelo Iribarne, Lolo Iribarne, Juan Steiner, sábado 6 y viernes 12, 21 horas en Casa Cultural Mi Morena. Tremenda música, no se lo pierdan. Y el viernes que viene van a estar conmigo acá haciendo las cantadas.